Vamos adelante una charla en la Facultad de Humanidades que se llamaba La naturaleza bajo fuego, que se relacionaba el proceso que se está dando en la Amazonas con los incendios y la relación que tiene directa con el proceso minero en la provincia. Básicamente tocamos dos temas, que el lucro capitalista allá en la Amazonas para ganarle espacio a la selva es parecido a lo que ha generado la mega minería y los procesos mineros en la provincia. En ese sentido, dejando depredación ambiental para beneficio de un par de empresarios. Es un tema muy sensible, hemos tenido un buen auditorio, una buena charla con estudiantes y docentes de la universidad, y nos parece que vamos a seguir en ese camino de debates ambientales, no por el tema ambiental solamente, sino porque existe una crisis muy fuerte económica y social, y en ese sentido la idea de que se reúne Fernández, se reúne Alicia Kirchner, Lucía Corpassi con los capitales mineros, es intentar hacerle creer a la gente que la salida de esta crisis va a venir en manos de los especuladores y de los capitales mineros que ya han fracasado en la provincia. Pedro, ¿está teniendo contacto con la gente de Antofagasta Sierra? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está la situación? Porque sabiendo muy bien que la minera sigue trabajando, sigue intentando comprar a la gente. ¿Qué conocimiento están teniendo? Mira, las asambleas de allá siguen fuertes. La idea de que los pueblos se organizan y desarrollan su debate es fundamental. Acá no hay ninguna presión de sectores externos a la población de Antofagasta para llevar adelante la discusión. Ahora, lo que sí, nosotros somos muy claros en el planteo, tanto con las asambleas acá en la provincia como acá en la capital, que el problema de Antofagasta no tan solo afecta a Antofagasta. Es un recurso natural, es una contaminación de sectores muy importantes de la provincia, y que ahora el problema de Río Los Patos solamente cristaliza un montón de otros problemas, porque son 20 años de extracción de litio, donde vimos que los resultados económicos no son los mejores, y ahora se pone en evidencia por esta situación. Entonces, lo que sí abre toda una línea de debate de cómo queremos producir, qué queremos producir, y en ese sentido acompañamos a todos los pueblos que se quieran levantar en contra de las formas de producción que ellos entienden que primero que no es redituable y después que es contaminante.